Amigos televidentes de Hechos y Gente, y hoy nosotros aquí en Bocaditos con un sabroso y aromático café. Así damos inicio a nuestro programa de esta semana. Bienvenida, Tiaris. Usted siempre te me doy la bienvenida. Porque estamos en un lugar diferente, exactamente. Bueno, pues la recibo. Señores, hoy un programa especial. Bienvenidos, gracias por estar nueva vez con nosotros. Felices de verdad de que usted esté en este momento sintonizando Hechos y Gente. Y nosotros, como siempre, comprometidos con llevarle todo lo que está aconteciendo con la comunidad latina y dominicana en Estados Unidos, específicamente en esa ciudad de Nueva York. Y César, durante esa semana ha pasado de todo un poquito. Y qué bueno que nosotros, los dominicanos, venimos haciendo cosas interesantes aquí en la Gran Manzana, y las actividades y los eventos que se están llevando a cabo nos resaltan cada día más como comunidad. Así es, así es. Tú sabes que me siento un poco extraño. Es verdad. Dicen que las costumbres hacen leyes y yo siempre estoy del lado derecho. Verdad. Y hoy es lo opuesto. Hoy es lo opuesto en un lugar muy acogedor, espectacular, señores, Bocadito Bistro. Una manera, señores, de usted cómo sentirse en la casa, pero fuera de la casa. En la casa, pero fuera de la casa. Exactamente. Aquí hay de todo un poquito y es un espacio donde tú puedes disfrutar desde un rico café hasta un almuerzo totalmente variado. Exacto. Y qué bueno que nos dio la oportunidad nuestra querida Susana Osorio de poder venir a ese establecimiento. Un lugar, señores, que realmente yo estoy aquí ya hace un ratito, César, yo no me quiero ir. Ya no te quiero ir. No me quiero ir, me quiero quedar aquí. Bueno, Susana, usted sabe que yo me acostumbro rápido. Así es, Susana Osorio nos dio la oportunidad de venir aquí a Bocaditos a grabar nuestro programa esta semana, pero aquí nos recibió con los brazos abiertos Estefany, claro que sí. De verdad que estamos como en nuestra casa. Déjame saborear un poquito de café. Dele para allá. Mientras tanto, señores, les cuento que ya nosotros estamos en el mes de noviembre, el mes de la familia, César, el mes de Thanksgiving, un mes donde uno ya tiene que irse como reestructurando todo para irse planificando para las cosas que vienen, no las fiestas de Navidad, sino la parte más importante, cerrar un año para dar inicio a un próximo año. Y tú sabes que me gusta eso, esa expresión que termina. Siempre tú, para empezar tenemos que terminar. Así es. Y qué bueno que Dios nos ha dado la oportunidad de tener un nuevo año, un año más de vida. Y prepararnos para recibir uno nuevo. Claro que sí. Ya, año 2024. Esto se fue rápido. Un número par. Me encantan. Un número par. Esos son mis años favoritos. No me digas. Los años par. O sea, los nones no te favorecen. No, como que a mí me va como un medio quistillo, usted sabe. Como a que mí es la inversa. Es verdad. Sí, el none como que me va mejor. ¿Sí? Sí, sí, eso lo he notado. A mí siempre. No, a mí como que los pares van como conmigo. Pero sí, lo que podemos decir, y es como el ambiente, ya se siente, como hay una cancioncita que dice, ya se siente la brisa y por todas las olas. Así es, señores, porque ya se está sintiendo como esas brisitas, esas actividades y esos eventos que se llevan a cabo en Navidad, como que ya uno se está sintiendo que vamos para allá. Definitivamente, y eso lo marca casualmente el Día de Acción de Gracias. El día de Thanksgiving, que ya marca, todo el mundo empieza a prepararse para, como decías tú, recibir un año nuevo lleno de energías y sobre todo dejar aquellas cosas que no fueron muy halagüeñas, no muy positivas. Traguitos amargos. Sí, traguitos amargos, pero que es bueno que sucedan muchas veces. Sí, claro. Porque dicen en una expresión allá en nuestro pueblo, nuestros campesinos no se equivocan, los tropezones hacen levantar los pies. Sin duda. Y eso casualmente, cuando tú tomas de la manera más receptiva el no éxito en las acciones o las iniciativas que tú emprendes, pues eso te hace reconsiderar y retomar de nuevo con otra energía, con otras alternativas, pero quizás con otra visión más clara de lo que debió haber sido. Claro que sí, eso nos invita a poder nosotros como
hacer un cambio y ver en qué fallamos, en qué no, qué se puede hacer, cómo no podemos volver a tropezar para seguir adelante. Pero lo que sí sabemos, César, es que hoy tenemos un súper programa que usted no se lo puede perder. Más adelante estaremos hablando de lo que pasó y sucedió en la edición número 12 del festival 11 del Festival de Cine Dominicano. Ya yo me estaba adelantando un año, pero también, señores, se llevó a cabo el Festival del Libro y la Cultura Dominicana. Ese sí fue el primer festival del Libro y la Cultura Dominicana. Claro en Nueva que sí. York. Eso estaremos viendo más adelante, pero también entrevistas, comentarios y reportajes interesantes que siempre presentamos aquí en cada edición de Hechos y Gente. Así es, así es. Bueno, nosotros vamos a quienes hacen posible mantener el programa al aire durante todo el año y darnos el soporte para que el nuevo año entre con mucho frío y mucha energía. Ay, mucho frío, mucho frío, sobre todo, ¿verdad? Señores, sigan con nosotros en este programa especial de Hechos y Gente desde Bocaditos. Regresamos después de los siguientes mensajes. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Que ahora María Altagracia, junto a 1.600.000 dominicanos en todo el país, reciban el doble del monto en su tarjeta Supérate. Lo logramos juntos. Aumentamos de 825 a 1.650 pesos el monto mensual de la tarjeta Supérate. Gobierno de la República Dominicana. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Pero Rosa, tú estabas muy perdida. Ay, Ramón, mejor despáchame rápido, que ahora tengo yo que ir lejísimo a ver un trabajito. Y para colmo, no tengo quien se quede con mamá. Pero eso te pasa porque tú quieres. ¿Y por qué tú me dices eso, Ramón? Oh, ¿y tú no has oído hablar de New Solution Home Care? ¿New Solution qué? New Solution Home Care, un programa chulísimo, que hasta te pagan tu dinerito por cuidar a tu mamá. New Solution Home Care les trae la posibilidad de que puedas cuidar a un familiar, un vecino o un amigo desde la comodidad de tu hogar. Con el programa CDPAP, sin experiencia, así de sencillo. Llama ahora mismo al 212-927-0505. Porque New Solution Home Care tienen el cuidado ideal para tus seres queridos. Josephine Spa. En Manhattan tienes el spa con las mejores ofertas para relajarte y refrescar tu belleza. Somos especialistas en estética, hablamos tu idioma y nuestro servicio es incomparable. Tratamiento facial, maquillaje, depilación con láser, extensiones, masajes, tratamiento postquirúrgico y mucho más. Josephine Spa, el palacio de la belleza. La nueva imagen de Cobos Blancos Travel representa el compromiso con los clientes de participar con un look moderno e innovador que muestre los cambios en la industria de viajes. En cobosblancos.com pueden comparar sus vuelos directamente con mejores precios que en otros sitios del internet. Bajen la aplicación Cobos Blancos y comenzarán a recibir los descuentos del programa de lealtad, porque con Cobos Blancos usted nunca viaja solo. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Bien, amigos televidentes, y como decía Tiaris al inicio del programa, nosotros
tenemos hoy un programa especial dedicado casualmente a lo que es el trabajo que viene realizando la comunidad dominicana. Así a es. Través de proyectar lo que es su cultura, su arte, su talento, pero sobre todo su compromiso para mantener siempre en alto lo que es la dominicanidad. Sin duda. Recuerdo ahora uno de los legados que nos dio Duarte: donde quiera que estemos, somos la patria y debemos honrarla. Así es, usted sabe que últimamente he escuchado mucho decir una frase que dice que el dominicano nace donde quiera. O sea, porque aunque usted haya nacido en otra parte, usted es dominicano. Se adapta fácilmente a cualquier situación que se le presente en la vida y en cualquier sociedad a la cual le toque tener que vivir. Así es. Así y es. En vista de todo esto, César, y es ver este evento que durante 3 días se pudo manifestar todo lo que es el arte, la Así cultura, es. Hasta la creatividad y todo el empoderamiento que también viene teniendo el dominicano, tanto hombres como mujeres, como con el primer festival del libro y la cultura dominicana. Definitivamente queremos felicitar al actual director de la Dirección de Cultura Dominicana en el exterior, que es joven, sí, pero definitivamente Rey tiene Andújar. Un brío que sí, Rey Andújar, mi respeto para ti, Rey, y mi disposición a siempre ser solidario y respaldar esas iniciativas que ponen muy en alto la presencia de los dominicanos en el exterior, especialmente en el aspecto sociocultural. Así es. De verdad, y este primer evento, el Festival del Libro y la Cultura Dominicana, llenó todas, es más, se fue más allá de las expectativas. Porque, pasó más allá, sí, exactamente, realmente. Porque como no se había celebrado la Feria del Libro durante los últimos 2 años o 3, no recuerdo bien ahora, pero este reinicio, este rescate, que no fue la Feria del Libro lo que se presentó. Esto fue como un preámbulo para el próximo año, sí se va a presentar la feria del Libro, donde habrá una cobertura de más amplia sobre lo que son los escritores y lo que son aquellas personas que se enmarca dentro de lo que es el campo de la cultura. Y de verdad que, Rey, te felicitamos, y no solamente a ti, sino a todos y cada uno de los que forman parte de la Dirección de Cultura Dominicana en los Estados Unidos. Todos estuvieron al unísono, claro, trabajando que sí. firme para que el éxito de este primer Festival del Libro y la Cultura Dominicana fuera una realidad. Así definitivamente. Es. Allí hubo de todo. De todo un poquito. Sí, sí, eso fue, podríamos decir, exquisito. Wow, claro que sí, porque fue la cultura en su máxima expresión. Así es, un evento realizado en la Universidad del Lehman College. Lehman College, que sirvió de plataforma para que allí se llevara a cabo este primer Festival del Libro y la Cultura. Ahí también estaban el grupo de nosotros, las mujeres empoderadas y esas cosas. Déjame decirte, eso tuvo principalía allí. ¿Sí? 3 destacadas mujeres de nuestra comunidad. Ella, Yanilda Estrella, mi amiga. Sí, Evangelina Fermín. Su amiga. Yanilda Estrella, de la organización. De la Fundación El Secreto de un Futuro Mejor. Óyeme, ella me deseó que yo entrara también en el terreno de ese secreto. Sí, para que tuviera un futuro mejor. No, yo le estoy diciendo digo, a usted. Evangelina, a mí no me queda mucho futuro. usted estaba entre El Secreto de un Futuro Mejor y entre Quisqueya es Moda. En Quisqueya es Moda. Pero también allí, además de Quisqueya es Moda, que estuvo Evangelina Fermín, como siempre, con una energía y una dinámica de trabajo y acción que no parece que ella tiene. Deje eso ahí. Eso es. Allí estuvo su hija también, Aide, ayudándole a formar lo que es el soporte para el desarrollo de esta actividad durante los 3 días que se llevó a cabo allá en Lehman College. Y también esta joven del INDEX, la señora Tineo,
al frente de la participación que tuvo el INDEX, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior. Yo no sé qué raro, no pusieron primero las dominicanas y después los dominicanos. César, váyase al paso, que usted siempre está con su cosa. Usted sabe que en ese terreno no se puede entrar mucho. Qué bien, no, pero de verdad fue un evento maravilloso donde por primera vez veo que también se le da participación al hombre. Ahora sí, te Dios estoy diciendo, mío, por que... primera vez Ajá. estuvo allí el cónsul general de República Dominicana aquí en Nueva York, el ingeniero Eligio Jaques, tuvo una conferencia muy interesante. De ahora en adelante vamos a ver si invitamos a don Eligio Jaques a que haga participe de vez en cuando haga una locución de algún tema, de alguna de las actividades de nuestra comunidad. Y también allí estuvo el actual concejal por el distrito 78, George Álvarez, sí, Jorge Álvarez, de verdad, excelente la exposición de él, donde le expresó a las mujeres allí, a las empoderadas, que ya muchas de las que habían ahí no son empoderadas, no, ya son empresarias connotadas. Claro que sí, porque una vez se empoderaron para crear ese negocio, esa empresa, que hoy día ya se está viendo fruto, y eso es lo que siempre hay, como que usted y yo estamos, porque que realmente nosotras las mujeres estamos en un tiempo donde no queremos quedarnos con las ganas de poder desarrollar ese sueño que teníamos bien guardadito, pero que hoy en día nos hemos empoderado para hacer eso una realidad. Y han roto el egoísmo del hombre. Yo no sé, yo no estoy hablando de eso, simplemente estoy diciendo que nosotras hemos estado pues haciendo cosas interesantes por el bienestar también de nosotros. Hay que estar de acuerdo con ello, y de verdad que exhortamos a nuestras mujeres a que sigan adelante trillando ese camino de desarrollo, porque son tan compromisarias del desarrollo de la sociedad como el hombre. Eso, y en eso yo estoy de acuerdo que debe haber ya. Venga, ¿y dónde queda la caballerosidad del hombre? No, búsquelo usted que sabe, pero lo que hay que sí resaltar es que felicitamos a Rey Andújar y a todo el equipo por este éxito del primer Festival del Libro y la Cultura Dominicana. 3 días, señores, donde ahí hubo de todo un poquito, y como decía usted, sobrepasó las expectativas y especialmente, y ahí yo voy a hacerme eco de ello, las mujeres hicieron tremenda. Y ahí es que usted no quiere que yo diga que mujeres al poder. No, ustedes están en el poder siempre. ¿Cuál poder? Ya no van a desaparecer a nosotros. No, pero de verdad, el festival en términos generales fue algo que debemos emular, debemos solidarizarnos con ese trabajo y sobre todo hacer lo que estamos haciendo, proyectarlo para que el próximo año se duplique el éxito del mismo. Y como te decía, las mujeres dentro de ese marco de las empoderadas demostraron allí que hay... Que nos hemos empoderado. Sí, es tan fuerte. No, yo no diría empoderado, más allá, ya se han porque hay empresas, allí se presentaron mujeres con empresas consolidadas. Así es. Y de verdad que mis respetos y mi alta consideración para Yanina, Evangelina, Yanilda, Evangelina y la señora Tineo, de verdad. Tremendo trabajo realizada por ellas, pero también felicitamos a todas y cada una de las empoderadas que llevaron allí lo que están haciendo hoy. Una llevando, por ejemplo, orientación sobre finanzas, otra llevando orientación sobre belleza. Exactamente. No, pero también en la parte de negocio, allí estuvo la joven que nos está brindando la miel. Ya no me sale por los cuernos, ella la tiene allí ofreciendo la miel de abeja Campito. Sí, mi Campito. Exactamente, mi Campito. Yo probé la miel y fue sabrosa, de verdad que sí. Eso es algo. Sí, sí. Y otras mujeres que fueron allí a presentar lo que hoy representan dentro del marco del empresariado ya dominicano y latinoamericano aquí en Estados Unidos. Así de verdad, es. Felicitaciones de nuevo. Y ahora, mis amigos, veamos estas interesantes entrevistas que tuvimos con Evangelina, con Yanilda Tineo.
y también con el asambleísta George Álvarez y algunas opiniones de las empoderadas que allí estuvieron. De verdad. Veamos, amigos, estas interesantísimas imágenes. Adelante. Me gustaría saber si ustedes podrían descifrar cuál es el secreto de un futuro mejor. Para mí en este momento es estar al lado de una mujer talentosa, una mujer comprometida socialmente con una comunidad que necesita de la orientación, pero sobre todo del ejemplo para seguir caminando positivamente hacia adelante. Bienvenida, Yanilda Estrella. Súper contenta, feliz, gracias por siempre recibirnos, a toda tu audiencia por escucharnos. Hoy estamos de fiesta, hermano, hoy estamos celebrando este gran éxito de esta feria o festival dominicano donde hemos sido parte. Agradecemos a nuestro querido Rey Andújar, quien dirige el Ministerio de Cultura Dominicana en el exterior, que nos haya dado esta participación, este gran honor de nosotros poder formar parte del equipo, de la convocatoria de este pabellón de emprendimiento, donde hemos traído parte de nuestras mujeres dominicanas, mujeres que tienen historias hermosas, pero no tan solo hermosas, sino también mujeres que están sacando adelante sus proyectos, sus negocios, muchas de ellas creadoras de sus productos, ventas de servicios como mentorías, coaching, asesorías financieras, y de verdad que qué bonito ver esta gran convocatoria que hemos logrado y poder hoy celebrar este gran éxito donde celebramos la dominicanidad en este gran festival dominicano. ¿Qué experiencia tú te llevas? Bueno, siempre he promovido desde ese amor de Dios esa unión, esa colaboración, y es siempre mi invitación a toda nuestra comunidad dominicana de que podamos unirnos como comunidad y poder resaltar la dominicanidad. Me llevo de este evento eso. Hemos unido junto a Quiqueya Moda, Chadi Tineo del Index y por supuesto el Ministerio de Cultura en el exterior. Hemos unido nuestras fuerzas para poder llevar a cabo este gran evento donde las emprendedoras han sido las protagonistas. Entonces yo creo que en la unión vamos a promover más unirnos, pero que no sea de la boca hacia afuera, sino que sea real y palpable, que podamos ver realmente esa unión tangible, que podamos darnos cuenta de que vemos resultados cuando nos unimos, de que vemos casos de éxito cuando unimos nuestras instituciones, comunidades, grupos, movimientos, vemos que la manifestación de la convocatoria se nota, vemos qué gran cantidad de personas pueden llegar a celebrar y estar pues de fiesta, como acabo de mencionar, y es como una palabra que resuena mucho conmigo porque mi corazón cuando hablaba y estábamos concluyendo este evento, decir wow, qué hermoso se siente haber logrado esta meta, ¿verdad? Podemos decir, de convocar tantas comunidades juntas y tantas mujeres y poder celebrar la dominicanidad. Ustedes ven por qué, señores, yo me siento con mi futuro seguro, mejor cuando estoy al lado de seres humanos como ella, que irradian luz, que irradian la dinámica de tú seguir adelante. No importa los obstáculos que se puedan encontrar, hay algo que te hace vencerlo. Tu decisión firme de lograr llegar a la cima. Por supuesto. Felicidades. Y acompañar, lo muy importante siempre, del amor de Dios. Yo como embajadora de ese amor de Dios, no me canso de compartir esa gran herramienta que me ha ayudado a mí a vencer mis miedos, me ha ayudado a mí a enfrentar los obstáculos, como usted bien menciona, y seguir adelante, porque en medio de nuestro camino siempre vamos a encontrar pruebas, situaciones, y qué bonito contar con esa herramienta que siempre la atesoro y la comparto donde quiera que voy, porque es lo que me ha ayudado a llegar, es lo que me da fuerza cada día. Recuerdo un comentario que alguien me hizo, no recuerdo quién, hace un tiempo, me dice no, porque hay muchas mujeres que promueven falsos sueños, y yo le dije, pero dichosas las mujeres que contamos con ese sueño, porque con ese sueño podemos levantarnos motivada cada día y luchar por eso. Malo es cuando no tenemos una inspiración, un sueño, un anhelo, que nos levantamos todos los días tipo piloto automático, como en hacer, 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 y se nos olvida del
hacer. Yo amo eso porque desde que conocí del amor de Dios, me muevo desde el hacer, desde lo que siento dentro de mí, y creo que lo que me mueve es ese sueño, de ese gran secreto de un futuro mejor, de que mis mujeres, y lo digo con mucha autoridad, que mis mujeres conozcan de ese amor de Dios, de que mis mujeres encuentren ese verdadero camino de la mano de Dios, porque con él es todo. Con él estoy, y ese es el gran secreto. Muchos no conocen el secreto y dicen, que el secreto es un futuro mejor. Pero cuando empiezan a conocer a esta humilde servidora imperfecta, porque perfecto es el Dios que yo le sirvo, pero conocen en mí un poquito de eso grande que Dios me ha entregado. Y por eso, escuchen bien, no me voy a callar. Así que pónganse donde el capitán lo vea, porque hay mucho que dar de parte de Dios con esta servidora. Yo quiero dar un testimonio en este momento. Se acerca esta joven que tengo aquí a mi lado y me da un abrazo y me desea los mejores éxitos, me desea que siga confiando en ese ser supremo que tenemos, que es el único que puede guiarnos al éxito. Así al es. Éxito físico y al éxito espiritual. Así es. Y al momentito viene ella trayéndome una tarjetita que repartió a todo el mundo aquí. Señores, y de verdad me engranojé cuando leí el texto, que la tomé desde el centro de todas las tarjetas. Dice así, y dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así es. Y eso de arriba es el supremo creador, Dios. Así es. A él debemos encomendarnos siempre. Así que te felicito y gracias por darme ese momentito que viví en esa comunicación tuya y esta tarjetita que me entregaste. Así es, no, te felicito por siempre dar presencia en todo lo que hacemos, apoyarnos desde el día uno. De verdad que nos sentimos muy honrados de contar contigo y saber que tenemos un gran comunicador que nos está posicionando a través de tu canal, de todo lo que puedes compartir a través de estas pantallas. Y de verdad que nos sentimos honrados, por eso te valoramos y te queremos muchísimo. Que Dios te bendiga. Amén, amén, gracias. Amigos, seguimos aquí con Hechos y Gente en TV Quisqueya y ahora nos vamos con Evangelina. Así es. Bien, amigos, y aquí nos encontramos con Evangelina, ahora también otro de los pilares de este evento de hoy, un trípode que definitivamente dio muy buenos resultados y a quienes yo quiero felicitar. Felicidades, Evangelina. Gracias, César, y le damos muchas gracias primero a Dios y segundo al director de este festival del libro, al señor Rey Andújar, por pensar en nosotros para ser una de las tres emprendedoras que tuvimos este encuentro con emprendedoras de Nueva York. Así es. Es decir, ¿Qué experiencia te llevas tú? Bueno, mi amor, mira, esto ha sido una dinámica increíble porque hemos tenido poetas, hemos tenido artistas y sobre todo la cantidad de conocimiento que han y de información que han dado nuestros políticos. Es decir, ver a un George Álvarez dándole toda una, como si fuera una regla de todos los reglamentos y de todas las facilidades que tiene la ciudad de Nueva York para las emprendedoras, fue algo muy enriquecedor, porque a veces por el desconocimiento no llegamos a la cosa que podemos llegar, al dinero que la ciudad tiene ahí para las emprendedoras. Y la mecánica de ver tantas mujeres que están haciendo la lucha y que una con otra queriéndose conocer. Esto ha sido un compartir, ha sido un momento realmente maravilloso. Es decir, esto ha sido un pasadía de conocimiento, de energía. Yo no sé a cuánta gente le ha dado mi tarjeta, pero también me llevo una cantidad considerable de posibles personas que pueden estar involucradas en los proyectos que nosotros como Quisqueya hemos dado. Que tú la puedas orientar en otros proyectos también, claro, tus conocimientos. Claro que sí, y esa es la idea, de que ellas puedan ver en nosotras a alguien que la puede empujar y ser... Mira, esta mañana tuvimos un panel de mujeres emprendedoras que eran simples emprendedoras y hoy son tremendas empresarias. Entonces, toda esa energía y todo ese conocimiento que esas mujeres hablaron esta mañana, hasta yo
Yo me siento que fui a la escuela ahí. Y hoy me yo... ¿Fuiste a la escuelita ahí? No, 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 yo fui a la escuelita, mira, y de verdad valió mucho la pena, porque una de Yanira, hablándote de tanto conocimiento, de tanta cosa, el mismo cónsul dominicano aquí en Nueva York, ese señor habló, conferencista, dio una conferencia de que no te detengas, de que tú tienes que tener visión, tienes que tener disciplina, y es como oírlo de una gente ya que tiene esos niveles, tú dices, pues verdad, que hay que hacerla, hay que hacer el camino como él. Claro que sí. Y de verdad, para nosotros como organización de Quisqueya es Moda, es de verdad ha sido un trabajo intenso, porque hemos tenido que hacer demasiada logística, pero nos vamos con la satisfacción del deber cumplido como comunidad, como gestora cultural. De verdad me siento agradecida por la oportunidad de poder brindar mis miles de conocimientos a tantas mujeres fabulosas que tuvieron hoy aquí. Te felicito, Evangelina. Gracias, César. Yo sé que tú me quieres, me admiras. Y sé que muchas cosas que a veces las hacemos y no le ponemos el corazón, como dices tú, no llegan. Y una de las cosas que yo sé que tú sabes, que a este proyecto Quisqueya es Moda, esto es, yo le digo a la gente que este es mi novio, mi amante, mi marido, porque cada vez que nosotros podemos impactar a una persona, decimos, estamos haciendo el trabajo. Estamos haciendo el trabajo. Felicidades, y ahora nos vamos con la representante del INDEX. Ajá. Seguimos aquí con Hechos y Charit Tineo, de verdad que ha sido la tercera pata del trípode de esta excelente tarea que hoy vivimos aquí en este primer festival del libro y la cultura dominicana. Así bienvenida. Es. Gracias, don César. Gracias a usted por estar con nosotros, por ese apoyo que siempre nos da. Usted nunca nos deja solo. Jamás. Un dominicano jamás. Que nos llena de orgullo y que nos llena de apoyo. Amén. Eso es amén. Importante. ¿Cómo te sentiste hoy aquí? Ustedes tenían, eran tres batuteras, señores. Ella, Evangelina y Evangelina. Y Evangelina. Estamos en éxtasis. Ajá. Estamos repletas, estamos felices. Pero ustedes practicaron lo que hicieron. Nosotros no practicamos, nosotros no nos preparamos, somos mujeres dominicanas todoterreno, como yo digo, estamos listas para lo que venga. Y nos encomendaron Rey Andújar, la Dirección de Cultura en el Exterior y los patrocinadores de esta parte, de este pabellón de la feria, nos encomendaron que hiciéramos sentir a las emprendedoras dominicanas como que estaban en casa. Y nosotros todas las encomiendas nos las tomamos en serio y eso fue lo que hicimos. Disfrutar de ellas, hacerlas partícipe de esto, que ellas fueran las protagonistas, cerca de 25, 27 emprendedoras, más todo el público que se sumó, más un programa súper fino, súper elaborado de actividades, dieron como resultado un día de emprendedoras dominicanas memorable, con muchas visitas importantes que vinieron a darnos apoyo, con muchos patrocinadores como es el Consulado Dominicano, el Instituto de Dominicanas y Dominicanos en el Exterior, El Secreto de un Futuro Mejor, Quisqueya es Moda, la agencia de marketing Promueve, fueron los patrocinadores de este evento. Y las estrellas, definitivamente, las mujeres dominicanas que todos los días con sus negocios salen a la calle a poner nuestra bandera en alto y a elevar sus sueños, a cumplir sus sueños por lo que vinieron a este país. Mujeres ha sido un gran día. Mujeres que en un determinado momento la veíamos emprendedoras. Pero hoy son empresarias. Así es, tuvimos cuatro paneles donde pudimos compartir sus historias de éxito, también sus tropezones, seguro. Y donde tanto el público como las emprendedoras que estaban exponiendo lograron hacerle preguntas y pudieron captar de ellas ese mensaje, esa esencia, esos lineamientos para continuar el camino. Ha sido una jornada hermosa y yo sé que quizás fue la primera feria, el primer festival que organiza la Dirección de Cultura, pero luego de este éxito que viene, señores, desde el viernes con una inauguración espectacular, una apertura. Ayer tuvimos hasta cerca de las 10 de la noche aquí con obras, con libros, con poetas, con escritores.
con organizaciones de la comunidad dominicana y hoy que estamos cerrando, estaremos aquí en Lehman College cerca de las 9, 10 de la noche, vamos a celebrar y creo que se escribe una historia que el año que viene pues tiene nuevos retos. Definitivamente, de verdad yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte a ti, a Evangelina y Yanilda. A Yanilda Estrella, que hoy se pusieron... De verdad, el traje de trabajar. Pusimos los pantalones de jean y los tenis. De verdad, quiero felicitarlas a las tres públicamente, junto a todas esas mujeres ya no emprendedoras, sino empresarias que muestran que cuando se quiere, se puede. Y ellas han podido lograr el éxito a través de su esfuerzo, su dedicación y su compromiso para ir adelante, sembrando de manera positiva, no solamente para llegar ellas, sino para tallar el camino para que otros puedan llegar Le iba a decir eso, don César, que parte de los objetivos de este evento de hoy fue justamente crear esa conexión, crear esa sororidad, que es el tema que hoy, es la palabra que hoy describe, esa relación entre mujeres. Uno de los objetivos de esta jornada fue esa conexión y que una empuje a la otra de una manera positiva, que una sostenga a la otra cuando la otra lo necesite, que la que vende... Hoy tuvimos la participación de una chica que es prácticamente nueva en la comunidad y su emprendimiento es helado. Ella vende helados dominicanos. Yo no sé qué fue para ella más grande, si la oportunidad de estar aquí hoy, todavía ahora cuando se iba me decía, gracias, gracias, no sabes cómo te agradezco. Porque ella vende sus helados dominicanos con una presentación espectacular, con un sabor buenísimo, con una calidad, pero ella no había tenido la oportunidad de dar el próximo paso. Y aquí hoy, eso fue parte de lo que sucedió. Entonces, el objetivo, entre otros, de esta feria es que salgamos fortalecidas como mujeres y que entendamos que las que vienen detrás necesitan que nosotros la vayamos jalando un poquito, las que estamos un pasito delante. Y así vamos llevando a todas nuestras dominicanas a puestos como tenemos hoy en muchas organizaciones en los Estados Unidos. Y así vamos subiendo nuestros números como grupo étnico. Que cada día más estén en posiciones de poder es parte de lo que ayuda también a nuestro país. Entonces, y a usted de verdad, que el corazón no nos deja decirle todo lo que le agradecemos, porque no hay un momento importante de la comunidad dominicana en Nueva York, en New Jersey, en donde se le llame, que nuestro don César no esté presente. Y eso es importante, porque sus medios son los que se hacen eco de lo que nosotros podemos estar haciendo. Así es como llegan las noticias. Muchísimas gracias, don César. Gracias a usted. Okay. Hechos y gente y TV Quisqueya unidos para hacer la línea, la historia de los dominicanos en Estados Unidos. Gracias. Felicidades. Amigos televidentes, definitivamente nosotros poder tener la oportunidad de conversar con Jorge Álvarez, quien es el honorable asambleísta por el distrito 78 en el condado del más... donde más dominicanos hay hoy día. Así es, Jorge Álvarez. Mira, don César, muchas gracias. Cada vez que yo te veo a ti me siento muy contento, porque yo me acuerdo cuando yo estaba iniciando en este proceso, ¿verdad? Cuando que hacíamos las famosas encuestas sobre las posibilidades. Sí, claro, que tú siempre fuiste una de las personas que me tendiste la mano desde el principio. Y te tengo tanto respeto, tengo tanto cariño, que no sé ni siquiera cómo profesártelo. Y aprovecho la cámara que están aquí para decírselo a todo el mundo en general. Le tengo mucho cariño. Cariño, mucho aprecio a usted, don César. Usted fue de los primeros que me ayudó a poder llegar a esto. Y creo que usted lo merece por su trayectoria y lo está demostrando, que llegó para trabajar por sus representados y trabajar por la comunidad en términos generales. Es que yo creo, don César, que mira, una de las mejores cosas que puede tener un ser humano es poder entregar un poquito del regalo que Dios le dio a cada uno. Porque nosotros estamos aquí hoy fue por un regalo divino que Dios nos hizo a nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no poder darle a la gente que necesita parte de ese mismo regalo que te dio Dios y que tú desarrollaste? Y yo pienso que el servicio a la gente, ese es uno de mis regalos que tengo que devolvérselo a la gente. Sí. Cuando Rey
tomó la iniciativa de llevar a cabo este evento, veo que una de las personas que más receptividad tuvo con él, con este proyecto, fue Jorge Álvarez. Háblame un poquito, ¿qué te motivó a ser parte de este proyecto Festival del Libro y Cultura Dominicana aquí en el Bronx? Mira, es que yo siempre he sido una gente orgullosa de ser dominicano. Y cuando me traen a mí proyectos que involucran la dominicanidad y sobre todo esa transferencia de cultura, esa transferencia de orígenes, esa transferencia de conocimiento de nuestra patria República Dominicana aquí, a que no solamente nuestros hijos, pero también muchísimos adultos también, que de una manera u otra se le olvida nuestras costumbres, nuestra cultura. Entonces, volvérsela a recordar y ver este éxito tan grande reafirma más que tomamos una buena decisión en apoyar a Rey Andújar y al Comisionado de Cultura, que esto se lograra. Sin embargo, vimos que tú aportaste más allá de ello, de integrarte al proyecto. Tú fuiste conferencista hoy, motivando a este grupo de mujeres emprendedoras que hoy llevó a cabo una conferencia magistral durante todo el día de diferentes estamentos y experiencias vividas por quienes van adelante. Y tú hoy te mostraste como un motivador principal de esas mujeres trayendo aquí a esta conferencia. Háblame un poco, ¿cómo te sentiste? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que recordar que venimos del vientre de una mujer. Y para mí, el mayor motor, mi mayor empuje de construir mis sueños y de lograrlo fue mi mamá. Y a mí eso no se me olvida, que ella fue una mujer. O sea, todo lo que yo pueda hacer para ayudar a las mujeres a que sean no solamente emprendedoras, a que sean progresistas, a que puedan entender que ella tiene las mismas oportunidades que nosotros y nosotros poder facilitárselas. Yo estoy en primera línea ahí, ayudando a eso siempre. Tu madre mujer, tus hijos de una mujer también nacieron. Y mira, para que tú una cosa, yo tengo 5 mujeres. Cinco mujeres tengo. Mi mamá y la doña, exactamente. Son 5 mujeres que han sido como el catalizador, el motor que me empuja a mí a seguir haciendo este trabajo. Que no es un trabajo fácil, ¿eh? Es un trabajo un poco difícil, pero esa motivación de poder saber que lo que tú haces ayuda a una gente a dar un paso más, a acercarse un poquito más al sueño que ha tenido en su cabeza, eso me llena de satisfacción, don César. Y hablando de sueños, ¿qué te parece el proyecto de Yanilda Estrella, El Secreto de un Mundo Mejor? Mira, Yanilda es así como su apellido, eso ella es, una estrella. Yanilda es una muchacha que para mí el éxito que ha cosechado ahora no es fortuito, es un éxito de muchísimos años de experiencia, muchísimos años sabiendo, estudiando el comportamiento humano. Y para mí es satisfacción muchísima que no solamente que ella sea dominicana, pero también en mi distrito y que yo la represente. Y yo estoy muy orgulloso de tener a una Yanilda Estrella en mi distrito. Jorge, sé que tiene otros compromisos, pero ya al final me gustaría que envíes un mensaje a la comunidad nuestra, pero muy especialmente a la comunidad del Distrito 78, que son las que más expectativas tienen de ti como oficial electo. Mira, entonces el mensaje mío siempre ha sido el mismo, que sí hay muchas dificultades, pero pienso que las esperanzas son mucho más. Pienso que el futuro para nosotros es muy brillante. Nosotros tenemos muchas cosas por las que agradecerle a Dios y sobre todo que los pasos que estamos dando son pasos sólidos en la construcción de un mejor Distrito 78. Felicidades, hermano. Gracias, y éxitos como gracias. El que has tenido hasta ahora. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Amigos, seguimos con Hechos y Gente aquí en TV Quisqueya. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros.
Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros y que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien. Siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número uno, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express, te lo digo yo, chino aguacate. ¡Hawaii! Consejo mi familia, oye bien. Siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Pero Rosa, tú estabas muy perdida. Ay, Ramón, mejor despáchame rápido, que ahora tengo yo que ir lejísimo a ver un trabajito. Y para colmo, no tengo quien se quede con mamá. Pero eso te pasa porque tú quieres. ¿Y por qué tú me dices eso, Ramón? Oh, ¿y tú no has oído hablar de New Solution Home Care? ¿New Solution qué? New Solution Home Care, un programa chulísimo, que hasta te pagan tu dinerito por cuidar a tu mamá. New Solution Home Care les trae la posibilidad de que puedas cuidar a un familiar, un vecino o un amigo desde la comodidad de tu hogar. Con el programa CDPAP, sin experiencia, así de sencillo. Llama ahora mismo al 212-927-0505. Porque New Solution Home Care tienen el cuidado ideal para tus seres queridos. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula, que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Seguimos con más, César, y qué bueno que tenemos la oportunidad de ver eventos como estos. De verdad que esta primera entrega del Festival del Libro y la Cultura Dominicana fue algo majestuoso. Majestuoso, señores. De verdad que como que 3 días quedaron un poquito. Sorprendió a todo el mundo. Yo siento como que debió ser la semana entera, porque como que en esos 3 días se vivieron tantas cosas sí, realmente. Como que la gente no tuvo la oportunidad de disfrutarlo tanto, porque según lo que me han dicho otras personas, no pudieron como tener la oportunidad de sí, no se hizo mucha promoción. Exactamente. Pero además, porque nuestro amigo Ray Andújar tenía temor de que, como hacía ya un tiempo que ya no se hacía en la feria, como que no, y no se hizo tanta promoción ni tanta cosa. Pero para no tener promoción, mire, sí, que señor. Mire todo tres lo que pasó. 3 días. Mire lo que pasó. Mira, el primer día estuvo lleno, como pueden ver los amigos en pantalla. Uh-huh. El teatro, aquel donde prácticamente hubo ahí. El Lehman Center. Sí, eso estuvo lleno ahí y hubo la presencia de autoridades. Ahí estuvo el honorable cónsul general del estado de cónsul general dominicano en el estado de New Jersey. Y el ingeniero Pichardo, y de verdad Ángel Pichardo, y otras autoridades. Estuvo allí Yudelka Tapia, estuvo Carinés Reyes, estuvo Amanda Sétimo. Oye, me sé los nombres de todas las... Está bien, usted está bien. De verdad, y interesantísimo, y así un público bien elocuente, que estuvo allí dando su energía, sus vibraciones positivas, para que ese primer día, viernes,
apertura del evento pues tuviese la magnitud y la proyección que realmente se manifestó siempre en nuestro amigo Rey Andújar. Claro que sí. Que siempre estuvo muy, muy positivo. Y muy enérgico siempre. Así mismo, en la primera parte nosotros presentamos la parte donde estaban las empoderadas, así ya es. Mostrando parte de lo que han hecho y esa acción que han tomado para empoderarse, ya viendo cómo han afianzado sus empresas. Sí, y en esta oportunidad vamos a compartir con los amigos televidentes, César, ya la parte de los libros, las editoriales. Las editoriales y todo. De verdad que fue interesantísimo. Inclusive, primera vez que yo veo dos editores que vinieron de República Dominicana que se sintieron satisfechos. Pues yo recuerdo que porque antes no, como que... Como que la gente no temperaba a adquirir libros y eso. Inclusive, allí estuvo nuestra gran modelo internacional, Carolina Beaumont, que estuvo presentando un libro que ella tiene de cómo realmente puede motivar a nuestras jóvenes para que incursionen en el campo de del modelaje. Así es. Y ella se fue contentísima porque vendió muchísimos libros. Claro que sí. De verdad que sí. Y esa otra parte fue interesantísima y muy, muy amena y muy acorde con la satisfacción de todo el mundo. Claro que sí, ahí estaba nuestra gente del Index también, presentando algunas cosas interesantes que obviamente son el soporte aquí en el exterior de los dominicanos. Así mismo, hubo una conferencia interesantísima también dedicada a la memoria de ese gran y destacado político dominicano, don Hugo Tolentino Tips, que de verdad allí estuvo el cónsul, es una hija del doctor Hugo Tolentino Tips, que compartió muchas del legado que nos dejó este dominicano ilustre, que dejó tantas motivaciones para que nuestra sociedad retome lo que es el respeto al derecho, el respeto a lograr cosas que puedan ser de beneficio para el pueblo. Así a es. Nivel el pueblo completo, no sectores muy, muy rezagados. No. Y de verdad. Y allí, como te decía, tuvimos también la oportunidad de participar en esa conferencia y luego entonces con los expositores de libros y los editores. Así es, y también una parte interesante, señores, que hay que ir incentivando, y son a los niños donde también tuvieron una parte especial. Sí, el pabellón a los niños, definitivamente. Y aquí quiero hacer una parte de 30 segundos para felicitar a la señora Cristina Contreras, presidenta del Desfile Nacional Dominicano y directora ejecutiva de OCHIFE. Del Hospital Metropolitano. De verdad, Cristina, cada vez te admiramos más por tu entrega a tu comunidad y estuviste allí. No solamente patrocinaste el pabellón, sino que fuiste allí a compartir con los niños y darnos algunas palabras que nosotros hoy, amigos televidentes, vamos a presentarles a ustedes. Pero mientras tanto, llegamos a ello, vamos a saborear de claro un cafecito. Claro que sí, un cafecito aquí en Bocaditos. Riquísimo. Ahora, yo lo que no sé, ¿por qué el suyo tiene espuma y el mío no? Bueno, porque este le deja, como la taza fue más grande. Sí. Ese fue el expreso que salió primero. Ok. Y este no, este ya soltó todo ya. Bueno, no sabía eso. Sí. ¿Tú sabes qué le dijo el azúcar al café? ¿Qué le dijo? ¿Eh? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mira, a ver. No sé. Negrito, por ti me derrito. ¡Wow! Bueno, señores, con esto vamos a ver. No, antes hay otro aspecto también, no, pero lo vamos a dejar más adelante. Ok, bueno, vamos a compartir con los amigos televidentes a continuación algunas de esas entrevistas e intervenciones que se hicieron por allá en esta parte, ya con la exposición de los libros, los editores y, por supuesto, con esa parte especial del pabellón de los niños, que fue una de las partes que más me encantó. Fantástico. Veamos, adelante. Amigos. En mi opinión de la feria, yo opino que es una excelente iniciativa aquí en el exterior, donde los dominicanos que estamos en la diáspora podemos aprovechar lo que es un poco de la cultura latina. Por ejemplo, aquí hay diferentes stands donde hay personas de Puerto Rico, de Dominicano, que viven aquí,
dominicanos que vienen de la isla. Y dentro de mi participación como voluntario, yo he podido colaborar con diferentes editoriales, apoyándolos en lo que ellos necesiten. Buenas tardes, mi nombre es Genilza Fabián, vengo desde República Dominicana, específicamente del municipio Gaspar Hernández. Esta feria me ha parecido súper interesante, pues me ha dado la oportunidad de compartir mi primer libro titulado Versos del Espíritu Santo. Es un libro lleno de décimas que escribí para Dios y décimas basadas en la historia de la Biblia. También tengo un regalo, que es una décima que acabo de escribir de mi propia autoría, en base a todo lo que ha sido la feria de este año. Dice así: esto ha sido increíble, participar en la feria. Realmente es cosa seria, también indiscutible. Galardón indestructible, ha ganado nuestra diva. Con milagros en cabina, el avión pudo volar. Rey nos puso a soñar, esta feria no se olvida. Gracias. Señores, y nosotros seguimos llevando aquí las sorpresas. La juventud ha sido algo fantástico, la participación de los mismos. De verdad, me siento que no hemos arado en el mar aquellos que hemos cruzado todo este trayecto hasta llegar un día como hoy, donde vemos muchos jóvenes como ustedes participando de este Festival del Libro y Cultura Dominicana. Bienvenidas. Muchas gracias. Mi nombre es Angie Espinosa y estoy muy contenta. Realmente soy dominicana y para mí es un orgullo ver cómo la literatura se ha traído, cómo nuestra cultura, y realmente en motivar a otros jóvenes que vengan, que se enriquezcan, que seamos orgullosos dominicanos de todo lo que está aquí y todo el esfuerzo que ha costado para poder traer esto. ¿Cuál es tu nombre? Angie Espinosa. Angie Espinosa. ¿Y tu amiga? Mi nombre es Carolina Ramírez y yo soy mexicana, y me invitaron aquí un amigo, Joan, nos invitó para que viniéramos aquí un poquito a conocer, y de verdad que nos encantó, algo muy lindo, ¿no? Y como aquí hay de todo, o sea que hemos encontrado de todo, hasta libros llevamos, así que muy lindo, felicidades por todo lo que, el trabajo que han hecho, muy lindo. Y es verdad que como México no hay dos, porque si hubiera otro me fuera al otro. Exactamente, igual que Santo Domingo, ¿no? Bien, ¿dónde están todos los dominicanos? Soy de Guanajuato. ¿Guanajuato? Sí, el centro del país. ¿De Guanajuato, de León, Guanajuato? No, yo soy cerca de San Miguel Allende. ¿Conoce San Miguel Allende? Muy conocido, ahí cerquita. Pueblito. Sí, aunque viví 10 años en México. Ah, no. Pero en Ciudad de México. Ah, ok, pero 3-4 horas manejando, yo creo, de la Ciudad de México a Guanajuato, al pueblo cerca de Querétaro, San Luis Potosí, por allá. ¿Y qué te ha parecido este Festival de la Cultura y al Libro Bueno, Dominicano? Bueno, es la primera vez que yo vengo algo así, o sea, yo no sé si México también aquí tiene algo, tengo que investigar porque es muy interesante todo, ¿no? Todo el arte, libros, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Joan, él cuenta historias de niños, tiene su libro, y nos invitó y estuvimos ahí viendo un poquito, compartiendo con los niños, como los niños, increíble cuando ellos creen esa imaginación, ¿no? Y es wow. Y él, como decía Joan, o sea, la lectura nos abre la mente, ¿no? La lectura, o sea, nos hace, o sea, imaginarnos muchas cosas que no somos capaces a veces, ¿no? Viajar. Exacto. Y aquí, así. Mira que vamos a comprar aquí este libro aquí. Versos del Espíritu Santo. Exacto, está hermoso. O sea, vi los. Ustedes celebraron el Día de los Muertos recientemente. Sí, sí, sí. México, sí, ¿verdad? Sí, muy, no sé si en Santo Domingo, pero en México muy, es algo sagrado ese día, ¿no? O sea, que toda la familia va a ver al panteón, va a ver sus difuntos, ¿no? Llevarle flores. ¿Tuviste en alguna celebración? ¿Ah, cómo? ¿Tuviste en alguna? Sí. O sea, mucho, sí. Cuando mi abuelo llevamos a flores al panteón cuando ellos estaban ya fallecidos, ¿no? O sea, pero. ¿Y aquí, en Estados Unidos? No, aquí no, creo que no es tanto, ¿sabes? Bueno, en la 42, ahí en Times Square, lo celebraron sí, este año. Sí, pero, o sea, nosotros venimos de Connecticut, de Stamford, Connecticut, entonces como una hora y algo de camino, sí. Allá más, no. Allá la gente que quiere ir al panteón, le llevan las flores, pero no es como. En México es una fiesta, o sea, ese día, o sea, comida, fiesta, de todo, sí, pero muy lindo. Felicidades y bienvenida al Festival de Cultura y Libro Dominicano. Amén. A usted muchas también. Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Aquí. No, muchas orgulloso gracias. Orgulloso me siento yo de ustedes, los jóvenes de hoy, que se están integrando a este tipo de eventos.
que proyectan la presencia positiva de los latinoamericanos aquí en Estados Unidos. Así felicidades. Es. Seguir apoyando. Bien, amigos televidentes, y aquí tenemos a Isabel Pérez, quien ha venido desde República Dominicana a participar con su empresa editora en este Festival del Libro y Cultura Dominicana aquí en Nueva York. Bienvenido. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad una fiesta del libro, una fiesta de la lectura, una fiesta de la palabra, este festival. Y para Editorial Santuario ha sido una experiencia maravillosa, enriquecedora, que nos motiva y nos compromete a seguir trabajando por un país de lectores y una patria letrada en la República Dominicana. Ustedes como editorial, y particularmente usted, ¿qué significa un libro? Un libro es una puerta que se abre, es una llave, es una ventana, es una invitación a vivir, a compartir y sobre todo a ser felices. ¿Por qué cree usted que se ha perdido por lo menos la motivación a leer el libro ya de manera física? Quizás no es que se ha perdido, sino que ha cambiado de camino. El poeta dijo que todo cambia, que nada permanece, que en la vida todo es cambiar. Pasa haciendo camino, camino sobre la mar. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Y al volver la vista, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Yo pienso que la lectura sigue siendo lo que era y lo que seguirá siendo. Una invitación a que seamos mejores personas, mejores ciudadanos, mejores hombres y mujeres comprometidos con un mejor futuro para todos. Fantástico. Ustedes como editorial, ¿cómo se puede poner en contacto cualquier amigo televidente que desee publicar un libro, que desee conocer la forma de cómo podría publicar un libro? Pueden buscar en las redes sociales Editorial Santuario o escribirnos a los teléfonos 809-637-1918 y nosotros le damos las facilidades tanto a los escritores que viven en la República Dominicana o que viven fuera de nuestras fronteras para que publiquen su libro. Estamos haciendo ediciones limitadas de 50, 100, 200, 300 ejemplares y llevando los libros a todas las ferias nacionales e internacionales. ¿Eso lo están haciendo aquí en este festival del libro? Lo estamos haciendo en el festival y lo estamos haciendo desde la República Dominicana, desde su capital Santo Domingo, para todos los escritores sin ningún tipo de distinción, ningún tipo de discriminación, ya que Santuario es una editorial al servicio de las mejores causas del pueblo dominicano y de los pueblos del Caribe. Gracias y bienvenido a Estados Unidos. Muchísimas gracias por la invitación y que siga la fiesta del libro, la lectura y la palabra. Así es, amigos. TV Quisqueya siempre llevándoles a ustedes aquellas cosas importantes para nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. Es por ello que hoy nos encontramos llevándoles las incidencias de este primer Festival de la Cultura y el Libro Dominicano aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias de nuevo. Y salud y larga vida. Salud y larga vida. Así es, recíprocamente. Amigos televidentes, el INDES siempre presente en todo tipo de actividad que conlleve la proyección de la comunidad dominicana residente en el exterior. Y no faltaba más que en este primer Festival de la Cultura y el Libro Dominicano, dentro de ese contexto, más allá de Feria del Libro, pues aquí tenemos al INDES. Y del INDES, uno de sus principales ejecutores. Bienvenido a nuestro programa. César, gracias por la oportunidad y gracias por resaltar lo que aquí hoy y en estos últimos tres días se ha venido desarrollando con este maravilloso festival que la Dirección de Cultura en New York está desarrollando y que el INDES ha dicho presente, colaborando y participando activamente. Ari, ustedes realmente se envuelven siempre en todas y cada una de las actividades donde los dominicanos quieran proyectar su presencia de manera positiva. ¿Cómo se manejan ustedes frente a estas instituciones?
Bueno, colaboramos de diferentes formas, cuando son iniciativas de las instituciones y nosotros la vemos que son actividades importantes y que pueden ser de provecho para la comunidad, nosotros nos envolvemos en ella y ayudamos de diferentes formas. Cuando somos nosotros, entonces nosotros emprendemos actividades de diferentes formas, educativas, deportivas, de diferentes maneras tenemos forma de participar y emprender proyectos para que sea de provecho para toda nuestra comunidad. Fantástico, preséntanos a tu compañero. Nuestro hermano Monchi Nicasio, que es miembro también del INDEX, del Departamento de Educación y Desarrollo. Monchi. Háblanos sí. Un poco de esa responsabilidad que tú tienes en el INDEX. Sí, gracias a mi distinguido César. La verdad es que nosotros en el INDEX tenemos como tarea desarrollar un sinnúmero de temas con relación al desarrollo de la comunidad dominicana, siempre trayendo hacia nosotros las raíces de los dominicanos que han nacido aquí en el exterior, con la idea de que nunca olviden sus raíces. Nosotros estamos ahora mismo, la información de que estamos haciendo acuerdo con algunas universidades y con el Infotep para desarrollar una educación a distancia en la que podamos integrar la juventud a aprender, a desarrollar o a lograr una educación técnica. Integrar siempre, lo más importante de todo es integrar sus raíces en esos dominicanos que nacieron aquí, que en un momento dado nosotros necesitamos que nunca se olviden de que su patria es lo más importante que ellos tienen, como si fuera su familia, porque de donde uno viene nunca se desprenderá ni se apartará de uno mismo. Fantástico, fantástico. Ari Guevara, háblanos un poquito más allá de estas actividades que ustedes llevan a cabo. ¿Cómo se envuelven ustedes, sobre todo con la juventud dominicana? Bueno, precisamente estamos desarrollando un evento que va a ser efectuado el día 15 de diciembre en República Dominicana, que es un evento de vinculación y codesarrollo. Consiste en este en particular, porque hay varios en proceso, de recolectar útiles deportivos con miembros de la comunidad, de una comunidad específica en República Dominicana que es residente aquí en el exterior, y esa comunidad aquí en el exterior, en este caso la comunidad de los Jardines del Norte, recolectar útiles deportivos y esa comunidad llevarla a su comunidad de origen y repartirlo. Es un ejemplo de uno de muchos programas que nosotros venimos desarrollando, y este en particular, que me honra ser parte, será efectuado en el Parque de los Jardines del Norte el próximo 15 de diciembre. Hemos tenido, y la última recolección de útiles deportivos lo tuvimos ayer en la clausura del torneo otoño de la Liga Paulino, donde el señor Rolando Paulino nos obsequió con una cantidad considerable de útiles deportivos, y esos útiles deportivos van a ser entregados el próximo 15 de diciembre, César. Qué bien, qué bien. Y ahora que tú incentivas el que yo exteriorice algo, que me gustaría a través de ti llevar un mensaje tanto al INDEX como a muchos de los amigos televidentes que en este momento estén viendo el programa, es en guerra en la ciudad de Santo Domingo. Existe esa ciudad, guerra, llamada guerra. Claro, yo he estado ahí, sí. Y soy parte de lo que ha sido esa comunidad por mucho tiempo, porque yo en particular soy nacido y criado en la zona oriental. Nací en la maternidad de Los Minas y crecí en un barrio cuando en esos lugares se transportaban con Jeep Land Rover. Si tú tienes memoria, te puedes recordar que en la París con Duarte nos íbamos por la carretera de Mendoza en Jeep Land Rover, y recuerdo que los paseos nuestros era buscar caimito en lugares como Guerra y zonas aledañas. Guerra ha sido parte de nuestra vida y hemos estado ahí. Hice mención de ello porque allí en Guerra hay un colegio nombrado Gotas del Saber.
que lo fundara y dirige tu gran amiga Leila Arbaje. Y casualmente hoy Leila necesita de nosotros. Y así como ustedes hicieron ese trabajo para ayudar a esos jóvenes allá en el deporte, vamos a ver si se integran a ayudar a esos 105 jóvenes en guerra que hoy, y como los amigos televidentes están viendo en pantalla, en la estructura donde funcionaba se fue abajo. Y hoy Leila está llevando a cabo actividades recaudando fondos para la reconstrucción de ese espacio físico que se albergan 105 niños de la ciudad de Guerra. Ojalá que el INDEC, como me dijo el secretario, el director aquí en Nueva York, va a tomar una iniciativa de ir en ayuda de los niños de Guerra. Bueno, yo saludo la iniciativa del director, del encargado de la oficina del INDEC, y yo aquí delante de tus cámaras, a una hermana, más que amiga, una hermana que es mi amiga Leila Arbaje, me comprometo a que gotas de saber, lo que tengamos que emprender para ayudarla a resolver la situación en la que se encuentra, lo vamos a hacer y vamos a tener la iniciativa de colaborar. Voy a llamarla para tener más conocimiento de cuál es la situación y te prometo que yo en lo personal voy a tomar una responsabilidad de ayudarla en todo lo que se pueda. Ya lo hemos hecho en el pasado, esto no va a ser la excepción. Así mismo, y yo, esto es el director de Cultura. De Cultura en Nueva York, nos está mirando, y a él ya le pedí una cita para plantearle la situación a él y que vayamos en ayuda de la preparación académica de 105 niños allá en Guerra, en Santo Domingo. Así que está usted comprometido, señor director. Sí, amigos, de verdad que para nosotros hoy un placer inmenso haber compartido este momentito con quienes representa el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, Ari Guevara y Monchi Nicasio, Ramón Nicasio. Ramón Nicasio, ambos han sido parte de lo que hoy hemos podido disfrutar aquí, de este primer festival del libro y la cultura dominicana en Nueva York. Seguimos aquí con Hechos y Gente en TV Quisqueya. Ok, gracias. Mi nombre es Margarita Sayas y me ha parecido espectacular. ¿Por qué? Porque hay varias editoriales mostrando los libros, poesía, relatos, cuentos, espiritualidad y arte también de la pintura. Todo es un arte, conferencias y hay reconocimiento. Los libros están para todo el mundo y no solamente como se dice, la familia dominicana, sino para toda Latinoamérica en general. Para mí es un arte que cada uno se conozca, intercambien sus palabras y es un modo de crecimiento y desarrollo entre la cultura. Así que muchas gracias, los felicito y muchas bendiciones. Amigos televidentes, definitivamente en este primer festival del libro y la cultura dominicana en Nueva York nos hemos llevado muchas, muchas sorpresas. Porque nuestros jóvenes se han integrado de una manera, jamás había visto yo tantos jóvenes intelectuales, escritores, guionistas, participantes en películas, en novelas, en presentaciones artísticas, en todo. Y de verdad que me voy convencido de que nuestra comunidad va a seguir adelante hasta llegar a la cima. Y tú eres una de esas jóvenes, Aide, bienvenida. Gracias, gracias. Verdaderamente para haber sido la primera feria de libro y cultura dirigida en la ciudad de Nueva York por el Ministerio, la Dirección de Cultura Dominicana, para mí ha sido un éxito. Porque como usted resaltó, ha habido una unificación de las diferentes edades. Están los de la tercera edad que traen todo su conocimiento
que aportar. De tercera y cuarta edad. Exacto, de tercera y cuarta. Han habido los del medio. Exacto. Y los más jovencitos. Son ustedes. Todavía más jóvenes que yo han estado. Entonces, ¿se ha sentido el espíritu de respeto? El espíritu de respeto, el espíritu de colaboración, el deseo de aprender uno del otro, el compañerismo, si se quiere, la empatía, o sea, ha habido de todos para todos, porque el pabellón de los niños ha estado que mejor no pudo haber estado. Han habido libros para jóvenes de todas las edades, porque todos somos jóvenes. Las charlas han sido enriquecedoras. Han habido muchos editores y editoriales independientes listos, hambrientos de manuscritos nuevos, de poesía nueva, de cuentos nuevos. Los cuentos de la ciencia ficción nos han abierto la mente. Yo creo que para mí esto ha sido un festival sin desperdicios. No hay desperdicio de ninguna clase. Hemos aprendido, hemos colaborado, creo que se ha dado, claro, siempre queda la posibilidad de que cada año sea mejor, pero en esta primera entrega para mí... Hasta los niños tuvieron aquí un pabellón, el pabellón de los niños. Sí, el pabellón infantil liderado por Elizabeth Balaguer. Los niños estaban pintando, leyendo, muchos libros de cuentos. O sea, ha sido muy familiar y muy integral. ¿Tú cómo te sientes personalmente? Realmente tú has estado, oye, tras bastidores, como esas abejitas que van construyendo y van dejando la miel para que los demás la disfrutemos. Eso es lo que ha sido ella, así, trabajar tranquilamente para que nosotros logremos tener una excelente exposición a través de este primer Festival del Libro y Cultura Dominicana. Yo estoy feliz, gracias, gracias. Tengo que agradecerle a Rey Andújar el haber puesto sobre mis hombros la responsabilidad de la coordinación de las charlas. Si la memoria no me falla, fueron 12 charlas en total, incluyendo la de la vida de don Hugo Tolentino Dip, en el cual estuvo su hija, doña Micaela, estuvo el honorable Eligio Jaques, Rubén Lamarche. O sea, el que él haya confiado en mí para eso y ver el resultado, o sea, yo estoy feliz. Ver que cada charla salió a punto, la audiencia estuvo más que complacida. Para mí, vuelvo y le digo, no hubo desperdicios. No hubo desperdicios. ¿Te atreverías a ser parte de la próxima? Claro que sí, yo espero que me inviten. Eso es como un compromiso formal con Rey. No, ya tú eres una de las columnas. Ya tú eres una de las columnas del trípode. Yo espero. Yo siempre deseosa. Lo que sea que ayude y fomente la escritura, la juventud, la cultura, ahí estaré. Después de todas esas vivencias en este evento, ¿qué mensaje tú le dejas a esos amigos televidentes que están ahí, allá frente a nosotros? Que no dejen de soñar, que no dejen de leer, que no dejen de impulsar, que aprendan. La nueva imagen de Copos Blancos Travel representa el compromiso con los clientes de participar con un look moderno e innovador que muestre los cambios en la industria de viajes. En coposblancos.com pueden comparar sus vuelos directamente con mejores precios que en otros sitios del internet. Bajen la aplicación Copos Blancos y comenzarán a recibir los descuentos del programa de lealtad, porque con Copos Blancos usted nunca viaja solo. No tienes seguro médico. El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos.
saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Que ahora cada dominicano cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente, lo logramos juntos. 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz. Gobierno de la República Dominicana. Bien, amigos televidentes de Hechos y Gente, nueva vez nos encontramos en las oficinas de Inwood Community Service con la receptividad de quien siempre comparte con nosotros estas valiosísimas informaciones que les llevamos a ustedes semanalmente. Tomás Trinidad, bienvenido. Gracias, Hechos y Gente. Gracias, César, una vez más por permitirnos llegar a nuestros televidentes semana tras semana. Así es, Tomás. Es un compromiso que tenemos ya por décadas. Bueno, no me tiras la guagua, César. Es un compromiso que tenemos con nuestra comunidad por un tiempo, pero... no tanto. No me empieces a meter décadas y siglos y cuestiones, porque entonces... Sí, entonces. Bueno, lo que sí debemos sí enfatizar es el cambio de horario que tenemos ya a partir de este fin de semana. Tú sabes que eso es muy interesante, ya que yo mismo he mostrado que a veces hay mucha confusión, ¿no? Hay gente que no sabe cuándo el cambio, hay gente que sabe que el cambio viene, hay otros que piensan que el cambio lo quitaron. Y yo lo que les sugiero es a todos los que tengan que trabajar el domingo, o a todos los que tengan que trabajar el lunes, de que o ponemos... las alarmas de los celulares. Así es. O le podemos encargar a alguien que colabore con nosotros un poquito, porque yo sé que habemos personas que somos dormilones. Exacto. Y lo otro. Eso es lo que el cuerpo y lo bueno retoma, es esa parte. Que se ha hecho una cultura de eso, ¿no? De que cuando vienen los cambios de hora, ya sea que quiten o que pongan, como en el caso de ahora, que es que van a quitar, ¿no? Exacto. Donde son las 6 de la mañana, ahora van a ser las 5 de la mañana. Y donde son las 7, van a ser las 6. Y donde son las 8, van a ser las 7. Que ya o sea, una hora. Una hora para atrás. Así mismo. Y los supervisores, los administradores están conscientes de eso. Sí. O sea, que se ha hecho una cultura ya de que cuando viene el cambio. No, y eso es un proceso de uno acostumbrarse de nuevo a ello. Pero sí le queremos dejar saber a través de Hechos y Gente que ya este domingo entramos a lo que es la hora de invierno, ¿no? Exacto. Y viene el cambio de hora para el próximo domingo. Así es. Que ya a partir de este fin de semana último, pues vamos a tener que readaptarnos, porque eso es que año por año, sí, dos veces al año, porque después del invierno viene el verano, entonces la hora del verano. Ahora, no, esta es la mejor, porque ahora te dan una hora, ¿no? Esta es la mejor, ahora cuando sea en la una de la madrugada, usted lo pone a las 12, ¿no? Te regalan una hora, y mucha gente le saca ventaja a eso. Pero te la cobran en el verano. Aquí no dan nada, recuérdense. Así es. En la primavera te lo van a cobrar. Sí. Así que disfruten, por mi gente, y vamos a arreglar esos relojes y esas alarmas para que lo que tengamos compromiso de levantarnos el domingo temprano, no pasemos, ¿no?, por esa situación de que yo no sabía, porque la gente nunca sabe. Sí, pero el reloj es irregular. Bueno, el digital se cambia solo. Se cambia solo, ¿no? Y el reloj, independientemente de eso, pero el que tenemos que acostumbrar es el reloj. El biológico. El biológico, que es el que realmente responde al cambio. El reloj biológico está bien, teniendo en cuenta de que los días son más cortos y la noche más larga, valga la redundancia. Y son informaciones que, aunque son simples, de una forma u otra, afectan mucho. Sí. A las 9 de la noche, metabolismo. Todavía el sol está afuera. A las 9 de la noche, eso en verano, todavía el sol está afuera, pero ahora mismo ya otoño, invierno, a las 4 de la tarde comienza a oscurecer. Así es. Mucha gente le gusta eso, déjame decirte, porque dice que como que le...
el invierno le gusta más y pueden tener la, un poquito más. La opinión mía es de que tú sabes que durante el invierno se celebran fechas mayores, como son para lo que le celebran el Día de la Bruja y Halloween, que ya pasó, que ahora viene el Día del Pavo, el famoso pavo. Thanksgiving, y después automáticamente salimos del pavo, pues nos enganchamos, ¿no?, en la carroza de Santa Claus. Sí. Y comienza la Navidad y son temporadas para los que la celebran. Muy bonita, y como tú dices, sube el ánimo, la mentalidad, la gente comienza a hacer planes. Incluso yo conozco de familiares que se acercan una vez al año, en esos tiempos más o menos, que se ven, vienen de otro estado o ellos van a su estado a ver a los nietos, a ver a los hermanos. Sí, así mismo es. A ver a los hijos, a ver a los hijos, a ver a los hermanos. Y sí, así es. Es muy bonito. Tú sabes que, mira, hablando casualmente de cambios, Tomás, yo venía... pasaba por el parque que está en la 175 y Broadway, ahí frente al United Palace, y veo así los árboles que ya están perdiendo las hojas, las hojas que le quedan se van madurando, se ponen amarillas. Se están preparando, los árboles se están preparando, sí, para el frío. Exactamente, y casualmente grabé eso, y eso era en este momento... presentándole a los amigos televidentes cómo el cambio de los árboles, unos árboles que ya están con sus hojas maduras en el piso, es una cama de hojas. ¿Sí? Yo he escuchado por ahí las personas que tienen su residencia en los suburbios, ¿no? O que tienen árboles en los patios frente a la casa, que no hay una cosa que rinda más que las hojas. Sí. Que cuando esas hojas comienzan a caer, eso barre y barre y barre. ¿Sabes que a mí me trae un recuerdo muy peculiar eso de las hojas que caen de los árboles? Uh-huh. Yo tenía un tío allá en República Dominicana que era muy estricto. Allá en la casa de campo de mi abuelo habían árboles que casualmente perdían las hojas en el cambio de... equitemporada. Exactamente. Entonces, cuando el tío llegaba, ¿tú sabes cuál era el castigo que nos ponía a nosotros, los sobrinos, allí? A recoger las hojas, pero nada diga con una escoba, no. Una por una. Ah, pues... Una por una, y dejar el patio sin hoja, pero recogida una por una. No, ¿de qué? Una. Pero era una forma de disciplina, era una forma de controlarlos a ustedes. Sí, era una forma. ¿Qué buscaba él con esa acción? Era como cierto castigo, de verdad, porque nos ponían a recoger las hojas cuando nosotros hacíamos algo. ¿Entiendes? Ahí entonces el castigo era ese, recoger las hojas del patio y una por una. Qué bien, qué bien. No, ¿cómo te digo? Y ahora veo yo estas hojas aquí. Y te recuerdan tus experiencias. Esa y te traen a tu tío. Pero vamos entrando en temporadas que son muy bonitas. Y como tú dices también, ojo pelado, ya que el invierno tiende, tú sabes, a que hay muchas personas que se deprimen por la falta de la luz, de las cuestiones, y que como nos recogemos más temprano durante el invierno y el otoño, pues tenemos que tener cuidado y echarle siempre un vistazo a nuestros parientes que se encuentran con nosotros. Así es. Oye, mucha gente piensa que el uno comentar este tipo de cosas, de detalles que suceden en el axioma de uno, en la interacción social de uno, de verdad, porque emocionalmente también. Claro, emocionalmente influyen, claro que sí. Sí, de verdad. Son detalles que nosotros que somos inmigrantes, ¿no?, de nuestros países, tenemos que irnos acostumbrando, tenemos que mordiarnos a ello, porque esto es un país donde vemos las cuatro estaciones. Exacto. Principalmente en la parte donde vivimos nosotros. Exacto. Donde las primavera, cuatro estaciones verano, se marcan en invierno. Se marcan tanto en el almanaje como en el medio ambiente. En el medio ambiente, así es. Y qué bueno que podemos compartir estas situaciones con los amigos televidentes que semanalmente están con nosotros aquí en este espacio que Inwood Community Service, ya por
44 años corriendo a los 45, ya para el año que viene. Ahí está. 34. Ahí están los 44. ¿Sabes que años? El 44, cuando jugábamos bingo allá en República Dominicana, decían guácara con guácara. Ah, bueno, no, yo para ese tiempo yo no estaba en esos bingos. El que estaba en esos bingos era tú. Yo sí. ¿Y cómo le decían al 44? Guácara con guácara. A la pareja de 4. Bingo, sí. Guácara con guácara. Guácara con guácara. Al 11 le decía pijín, pijín. No, yo imagino que eso es toda una jerga con los números. Al 14 era la puerca y el rabo. Ah, no, pero tú eres todo un experto, tú tienes que dar cátedra de los juegos de bingo, que por cierto ahora se hacen más fuertes porque vienen para las iglesias y los clubes sociales. Pero ya aquí, allá uno lo hacía por entretenimiento, aquí no, aquí ya tú te llevas, si bueno, la cuenta te lleva tus buenas ganancias. Yo todavía no he incursionado en esos hábitos, pero... Vamos a dejar la puerta abierta ahí, porque uno nunca sabe. Señores, se enteraron por Hechos y Gente de que tenemos cambio de horario. Domingo 5, si no me equivoco, a trabajar con el tiempo. Y síganla pasando bien y seguimos con Hechos y Gente. Regresamos. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Que ahora nuestras hermosas playas sean de las más visitadas de todo el mundo, lo logramos juntos. Más de 8.5 millones de turistas nos visitaron en el 2022. Gobierno de la República Dominicana. Señores, y nosotros seguimos aquí no solamente llevándoles las incidencias de los eventos dominicanos que se han llevado a cabo en esta última semana, varios, pero fundamentalmente dos que enmarcado dentro de lo que es
la esencia sociocultural de los dominicanos. Así es. El Festival del Libro y la Cultura Dominicana y el Festival del Cine. Claro. Que ya va en su onceava versión. Increíble, Dios mío. Está orgulloso. Armando Guareño. Armando Guareño, de verdad. Tenemos una breve entrevista, un breve conversatorio que tuvimos con él y así con otros artistas que fueron parte de esta inauguración y que cruzaron por la alfombra roja. Claro que sí. Este es un evento que, además de presentar algunas películas dominicanas, cortometrajes y largometrajes, dándole la oportunidad a jóvenes talentos que se están desarrollando en el séptimo arte dominicano, también es un evento que sirve para unir a la comunidad. Y por ahí, por esa alfombra, desfilaron personalidades de la comunidad que también están haciendo un gran trabajo y aportes. Unos jóvenes actores con mucho talento. Oiga. O sea, déjame decirte, hay dos cosas que yo me he sorprendido, es la participación de los jóvenes en la feria, en el Festival del Libro y Cultura Dominicana y en el Festival de Cine. De verdad que en ambos eventos, una gran participación de jóvenes nuestros como actores, inclusive hasta como directores cine. Es que obviamente somos el futuro del mañana y la juventud dominicana es la que está siguiendo esos pasos de esas personas, de esas personalidades, de esos artistas que nos han dejado el legado y que hay que seguir cosechando y cultivando más bien esos valores que nos dejaron, pero también ese talento que nos han aportado para seguir en tanto en la parte cultural, en la parte artística, en diferentes áreas de la comunidad. Sí. Hay que seguir. Y fue interesante la película que presentaron la noche de la inauguración del festival. El Brujo. Óyeme, pero déjame con decirte, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, sí, señores, los reyes del humor. Creía que allí iba a haber esas famosas sesiones de brujería. Bueno, sí la hubo, pero fue muy sutil. Okay. Fue muy sutil eso, porque al final Miguel Céspedes, que fue el que hizo el papel del brujo, logró, no, ¿cuál de los dos es el indiecito? Miguel. Raymond es más oscuro que Miguel. No, fue Raymond. Raymond Pozo fue el que hizo el papel de brujo, pero lo hizo de una manera que lo envolvió en que no debemos aceptar ese tipo de cosas y sino mantenernos dentro de lo que es la creencia en Dios, la fe, que pues, debemos todo mostrar, la solidaridad entre todos. Ese fue el mensaje verdaderamente de esa película. No fue de brujería. No, porque por el título la gente cree que va a haber ese tipo de cosas. Y de verdad que allí lo que hubo fue una comedia que se enmarcó dentro de una situación. Como dice lo cómico tiene una expresión en la teoría literaria, que lo cómico se manifiesta en lo que esperamos debe ser y lo que accidentalmente es. Exactamente, son dos cosas diferentes. Exactamente. Entonces, de verdad que felicitamos a Raymond Pozo y a Miguel Céspedes y a todo el elenco, porque todo el elenco de esta película, El Brujo, de verdad que llenó las expectativas. Claro que sí. Felicitar una vez más a Armando Guareño, que durante 11 años ha apostado a traer el Festival de Cine Dominicano a la ciudad de Nueva York, una manera de también resaltar el séptimo arte aquí en la comunidad dominicana, en la diáspora, en Nueva York. Así mismo. ¿Te gustaría que te hiciera otro chistecito del café? Ok, dígame otro chiste del café. No, no es chiste. No. Es una expresión que dice, el café, el que sabe tomar café, dice, lo debe tomar como este, tú. Pero ese está ya medio frío. Sí. El café debe ser la C, caliente, la A, amargo, la F, fuerte, y la E, escaso. Caliente, amargo, fuerte y escaso. Ah, pues así estaba ese. Bueno, señores, compartimos con ustedes a continuación parte de todo lo vivido en la noche del estreno del Festival de Cine Dominicano en la ciudad de Nueva York en su versión número 11. Y todo ello lo estamos presentando desde Bocadito Bistro, gracias a nuestra querida Susana Osorio en este lugar espectacular. Y a Stephanie que nos ha tratado, señora, espectacular. Sí. Así que vamos a compartir con ustedes algunas de las incidencias y algunas entrevistas que por allá realizamos. Señores,
todo barco tiene un capitán para que navegue en la dirección en que se quiere. Y casualmente aquí tenemos el capitán que dirige el barco que llamamos Festival de Cine Dominicano en Estados Unidos, en Nueva York. Sí, Armando Guareño, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, por apoyarnos. Siempre estar pendiente a lo que hacemos. Tú sabes que para nosotros es muy importante la prensa y TVX, que ella siempre ha estado con nosotros, apoyándonos. Y yo siempre creo que una de las formas más directas para llegar al público es a través de lo que ustedes hacen. Y la prensa siempre ha sido nuestro aliado para que este evento siga creciendo como está creciendo cada día. Así es. ¿Cuál es la experiencia que tú te llevas este año? 11 versiones de Festival de Cine Dominicano. La felicidad del público de sentirse querido, de sentirse que se reencuentra con su cultura, con su gente a través del cine. ¿Y qué es lo, quizás lo no muy positivo que tú te llevas en ese trabajo arduo de 11 años llevando a cabo este evento? Bueno, uno de ellos es quizás el poco conocimiento cultural a nivel de patrocinio de nuestra comunidad, de nuestros empresarios dominicanos, que son muy escasos. Todavía no hemos podido romper la barrera de que estas empresas poderosas que tenemos aquí en la diáspora acojan este evento cultural que es tan importante. Así es. Hemos escuchado por ahí algunas vocecitas que posiblemente hayan otros festivales de cine en otros estados. ¿Es cierto ello? Lo estamos planificando, hemos tenido propuestas, pero tú sabes que la matriz es New York y nos sentimos que aunque vamos muy bien, necesitamos reforzarlo un poquito más acá antes de tomar otras áreas. Sí. ¿Cuáles son las mejores películas que tendremos este año? Bueno, desde tu punto de vista yo te puedo decir que quizá la más comercial está esta que acaban de ver, El Brujo, está Malos Padres, que es La Clausura, está El Método, está Chroma Key, Teacher Mecher. O sea, es una programación muy ecléctica, desde comedia, ficción, acción, o sea, no, son todas películas que tienen su propio criterio y su propio estilo particular. ¿Qué mensaje tenemos para esos amigos televidentes que siempre respaldan al Festival de Cine Dominicano? Que muchísimas gracias por apoyarnos, que continúen apoyarnos, porque lo que nosotros hacemos es para ustedes, para que lo disfruten con su familia. Armando Guareño, capitán del Banco Festival de Cine Dominicano en Nueva York. Ahora sí que vamos a hablar de ello. Tenemos dos de las más exquisitas, pero más conocidas modelos de República Dominicana, Carolina Bumón y Melania García. Ambas hoy son las reinas de este primer peldaño en lo que es el Festival del Cine 2023. Bienvenida a ambas. Contigo, Carolina. Así es. Gracias, César Romero, por tenernos aquí en tu programa. Nosotros hemos venido hoy específicamente a apoyar lo que es el cine dominicano. Armando Guareño, que se ha fajado para promover lo que es el talento dominicano, yo diría que el talento internacional ya. Entonces estamos aquí. Así es, Melania, háblanos un poco de esta nueva versión del Festival de Cine Dominicano. Bueno, pues tú sabes que yo fui la primera que trabajó hace como 15 o 16 años haciéndole la publicidad a Armando Guareño para este festival. Siempre lo he apoyado. Hubo un tiempo en que me separé por circunstancias de viaje y demás, pero estoy aquí apoyándole y le deseo éxito porque es un muchacho luchador y está poniendo el arte dominicano del cine en alto aquí en los Estados Unidos con todos esos grandes actores y películas realizadas en la República Dominicana. Mucho éxito y muchas felicidades al señor Armando Guareño. De parte de Melania García. Yo quisiera que ustedes nos dieran la fórmula para las amigas televidentes que están ahí, que ustedes fueron nuestras primeras dos modelos internacionales y sin embargo se mantienen de 16 años. Háblanos de ello. Bueno, lo importante es que tener siempre ese sueño, eso es lo que te hace seguir siendo joven, porque todos los días tú comienzas lo que yo digo, una nueva vida. Entonces, eso te da la juventud, eso te da el deseo de seguir específicamente en el arte.
¿Quiere decir que Melania nos dice eterna juventud? Bueno, eterna juventud depende de tres cosas: de lo que tú tengas por dentro, tu alma y tu corazón. Amén. Segundo, se exterioriza mucho en lo de afuera, la manera de alimentarte. Y tercero, hacer ejercicio y tener mucho amor para la gente. Los bendigo y los quiero mucho, Melania García. Igual, gracias a ustedes, César. Dos. Felicidades. Te adoramos, César. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Amigos, TV Quisqueya, y aquí llevándoles las incidencias de esta versión 2023 del Festival de Cine Dominicano en Nueva York. Señores, yo aprendí en la escuela normal en República Dominicana que belleza era el conjunto de cualidades cuya manifestación sensible nos produce un deleite espiritual. Y ese es el deleite que hemos sentido hoy aquí con esta hermosa joven. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por esta entrevista. Háblanos un poco de el 11 Festival del Cine Dominicano en Nueva York. Bueno, mi nombre es Amelia Deschamps, yo soy periodista y documentalista dominicana y tengo el placer de presentar mi primer corto documental en este festival, en el Dominican Film Festival de Nueva York. Este documental se llama In Search of the Blue Heart, o En Busca del Corazón Azul. Es una historia sobre la vida del minero que extrae el narimar dominicano, esta piedra semipreciosa que es única y exclusiva de nuestro país. A través de este documental yo aspiro a que los dominicanos aprendamos a valorar más nuestra piedra nacional, conocer las dificultades que se tienen para extraerla y por tanto que cuando la tengamos encima la veamos con unos ojos diferentes. ¿Cómo tú ves el que podamos tener el arimar y el ámbar? Bueno, son dos, digamos, joyas. En el caso del ámbar es un fósil, es una resina, mientras que el larimar es una piedra cuyas cualidades la hacen incluso muy especial. Por esa razón el Congreso Nacional la declaró como nuestra piedra nacional. Ambas se extraen de la misma manera, de una forma muy artesanal, cavando hoyos dentro de la tierra como si fueran topos. Nuestra gente se mete y se sumerge en la montaña para extraer, en el caso del larimar, la resina, y en el caso del ámbar, la resina, y en el caso del larimar, nuestra piedra. Este documental tiene la particularidad de que, como es mi tesis documental de la especialidad que estuve haciendo aquí en Nueva York, en New York Film Academy, yo hice la dirección, la producción, pero yo también hice la cámara dentro de los túneles y estuve alrededor de 12 días entrando y saliendo con los mineros para acompañarnos en su labor. Tú misma haciendo la cámara. Yo hice la cámara, yo edité este proyecto y ese es también, digamos, que el valor que en términos personales y profesionales tiene este proyecto para mí, que ya muchos de ustedes tal vez me conocen como periodista en República Dominicana, pero aquí ya ocupo otras facetas y es prácticamente Bugs Bunny, ¿no? Hacerlo todo y ese desafío ha traído también muy buenos resultados. Este documental ganó como mejor corto documental en el Florence Film Awards en Italia, ganó como mejor corto documental en el Festival de Fine Arts de República Dominicana y espero que sea de agrado para todos ustedes. Así que los espero el próximo lunes 6 de noviembre a las 8 de la noche en el Regal Ewok, en la 247 West de la 42nd Street, en la 42, para que puedan ver y después de eso intercambiemos, porque yo creo que esto lo que hace es abrir conversaciones. Tu producción ganó muchos awards y la belleza tuya, ¿cuántos awards ganó? Bueno, eso le agradezco el piropo y las palabras. Bien. Gracias. ¿Cómo te sentiste tú realmente ya siendo parte integral? Me dices que fuiste a las cavernas a tú misma tomar la cámara y todo. ¿Cómo te sentiste verdaderamente? Es una tarea desafiante. En mi caso, este es un film totalmente observacional. Por tanto, lo que yo estuve haciendo fue acompañar el trabajo de los mineros durante 2 semanas prácticamente. O sea, que mezclaste con ellos. Ellos son mi equipo al día de hoy. La historia está basada en la vida de Daniel. Daniel es un minero que tiene 32 años entrando a la mina del Larimar y aspira que con esta expedición él va a sacar el Larimar, todo el larimar que pueda, para retirarse como piquero, que es la gente que está adelante dándole con un pico, que ya usan ya pistolas eléctricas, para sacar el larimar y de ahí dedicarse a otras tareas, vinculadas al larimar, pero no dentro. Entonces, a través de lo que ocurre durante prácticamente una semana con su grupo, ustedes van conociendo cómo ellos piensan, qué los anima a meterse en esos túneles. Esos túneles son peligrosos, son desafiantes,
son muy encerrados, hay escasez de aire, escasez de oxígeno, pero llega un momento que simplemente tú te metes en la piel de ellos y vas conociéndolo y vas comprendiendo, es lo que yo espero transmitir a través de esta propuesta. Fantástico, te felicito y de verdad, yo creo que el mayor reto de esta producción fue casualmente hacer el equipo con los mineros. Felicidades. Así es. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Los espero el lunes. Pero Rosa, tú estabas muy perdida. Ay, Ramón, mejor despáchame rápido, que ahora tengo yo que ir lejísimo a ver un trabajito. Y para colmo, no tengo quien se quede con mamá. Pero eso te pasa porque tú quieres. ¿Y por qué tú me dices eso, Ramón? Oh, ¿y tú no has oído hablar de New Solution Home Care? ¿New Solution qué? New Solution Home Care, un programa chulísimo, que hasta te pagan tu dinerito por cuidar a tu mamá. New Solution Home Care les trae la posibilidad de que puedas cuidar a un familiar, un vecino o un amigo desde la comodidad de tu hogar. Con el programa CDPAP, sin experiencia, así de sencillo. Llama ahora mismo al 212-927-0505. Porque en New Solution Home Care tienen el cuidado ideal para tus seres queridos. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Que ahora nuestras hermosas playas sean de las más visitadas de todo el mundo. Lo logramos juntos. Más de 8.5 millones de turistas nos visitaron en el 2022. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, señores, yo por lo menos he quedado de verdad totalmente satisfecho del contenido que hemos podido llevar esta semana de nuestro programa, porque mejor de ahí se daña. ¿Cómo que dice? Yo, mejor de ahí se daña. Se daña, exactamente. Un espacio sin dar lo que es el talento del dominicano, la capacidad creativa, las iniciativas para lograr objetivos que puedan ser de beneficio a la sociedad. De verdad, mis felicitaciones a todos aquellos que formaron parte de tanto del Festival del Libro y la Cultura Dominicana en su primera edición y la onceava versión del Festival de Cine Dominicano. Y felicitamos nueva vez a Armando Guareño. Claro que sí, pero también queremos felicitar a nuestra querida Susana Osorio, quien es una persona, señores, entregada totalmente a la comunidad, pero que tiene unos restaurantes, negocios, que realmente, señores, nos invitan como a tener una oportunidad de desestresarnos, de sentirnos como bien acogidos, como en este caso en Bocaditos Bistro, señores. Un lugar espectacular con diferentes locaciones donde usted puede compartir con toda la familia, venirse a tomar un rico café, tener un almuerzo o un desayuno exquisito, algo espectacular. Así es, si usted quiere hacer su boda, su cumpleaños, una reunión familiar, empresarial, ese es el lugar ideóneo para eso. Fantástico, fantástico. De verdad te agradecemos, como decía Tiara, Susana, el que nos haya permitido grabar aquí. Y vamos a grabar en Mama Susi. Exactamente. No, es allí. En el lugarito que allí está, mejor ambientado, y va a ser el restaurante de ustedes. Y es verdad, ha sido de nosotros, sobre todo con las atenciones de Stephanie, que se ha votado con nosotros. Sí. Ella no encuentra dónde ponernos, pero muchísimas gracias tanto a Susana como a Stephanie, a todo el equipo de Bocadito. Gracias por la oportunidad de nosotros desde aquí llevarle el contenido de esta semana de Hechos y Gente. Así y una es. Semana, César, donde hemos visto
Las hojas ya cayendo. Sí, sí, las hojas ya. Totalmente, los palitos están quedando pelados. La naturaleza no se equivoca, no, déjame decirte. Para nada. No. Le da a cada momento y a cada estación lo que realmente se manifiesta en el ambiente para que usted mantenga esa armonía, claro, el equilibrio de su existencia. Eso sobre es todo. Algo, sí, definitivamente. Los árboles se van quedando sin las hojas, pero esas hojas van creando una cama. Sí, de que se manifiesta. Y déjame decirte, uno no lo puede ver como basura, ¿no? No, jamás. De verdad, eso se ve como algo que es parte de ese cambio de la naturaleza. Exactamente. Y usted tocaba un punto muy interesante que decía, donde la naturaleza hace en cada tiempo lo suyo. Sí. Y eso nos invita, amigos televidentes, a que cada tiempo, cada cosa tiene su momento. Mire lo que dice allá, el tiempo de Dios es perfecto. Y obviamente, señores, eso nos invita a nosotros en este otoño, donde se están cayendo las hojas, donde los árboles se están quedando sin nada, que usted lo ve así tan peladito. No, señores, eso es porque es un cambio. Y cada cosa tiene su tiempo y su momento. Así mismo es. Yo ahora me viene a mi mente, ¿sí?, en el cuando estaban las empoderadas, ajá, al final, que vino Yanilda Estrella. Me dio un abrazo. Eso es lo más amoroso. Agradeciéndome el que yo estuviera allí, que siempre he estado alrededor de las actividades que ella realiza. Y de verdad que me sentí bien como espiritualmente. O sea, es que ella también transmite como una energía, no sé. De verdad que sí. Y ella estaba con unas tarjetitas así para repartirlas. Entonces me dijo, tome una, don César, y yo tomé la del centro. Cuando leo, dice, mira siempre hacia arriba, no encontrarás nada en lo terrenal. Wow. ¿Me podrás imaginar? Qué siempre profundo. Mira a Dios, que es el verdadero guía que debemos seguir los seres humanos para que podamos tener una vida tranquila y acorde con el equilibrio de la naturaleza. Así es. Pero sobre todo, que cuando dejemos de existir, como será de forma natural, porque una cosa es, ahí sí. Eso sí está seguro. Nacer, crecer y morir. Y eso, uno por lo menos debe dejar un legado positivo para que las generaciones siguientes puedan asumir el rol que le corresponda. En ese momento nosotros hemos asumido el nuestro. Así es. Sí, y de verdad que gracias a Yanilda Estrella, Evangelina Fermín y la señora Tineo por ese hermoso mensaje que pudieron llevar en el evento en el Festival del Libro y la Cultura Dominicana. Bueno, y antes de despedirnos, claro, queremos recordarle a los amigos televidentes que HDR Urgent Care le ofrece 5 facilidades médicas para sus urgencias de salud. Por supuesto. En el condado del Bronx y en el condado de Manhattan. Están en pantalla para que usted accese a la que le quede más cercana y así usted pueda tener resuelto sus problemas, sino sus condiciones de salud, de manera urgente. Urgent Care, HDR, en el condado del Bronx y en Manhattan. Así es, amigos, con eso llegamos a la parte final de este programa especial, César, de este Bocadito Bistro. Nosotros felices de verdad de haber compartido con ustedes una nueva entrega de Hechos y Gente. La próxima semana tienen un compromiso, sí, anótenlo por ahí, porque así usted no se pierde todo lo que traeremos para el deleite de todos ustedes, como siempre, entretenimiento, educación, pero sobre todo información con todos los eventos, actividades y todo lo que está ocurriendo con la comunidad latina y dominicana en la Gran Manzana. Así es, y desde ya les decimos que esperen un programa especial que también vamos a hacer para el Día de Acción de Gracias, la semana de Acción de Gracias, Thanksgiving. Claro que sí. Exacto, y podemos compartir como lo hemos hecho en el día de hoy. Y de verdad, nos despedimos saboreando este rico café. Salud. Hasta la próxima, bye bye, amigos.